El resto muy dentro de lo normal, picas imperiales, berserker, que siguen siendo fuertes. Fuego, guardia prohibida, falconetis. No están llevando mucho modao, veo que están llevando bastante cegador, ¿eh? OF solo yendo con 3 modao y el resto está apostando mucho a los fortebracho y picas imperiales, veo por ahí. También están llevando bastante, bueno, no bastante, pero al menos 3 unidades de claymores. Por el lado de SL para la defensa, dentro más de lo estándar, bastante modao, cegador, falconetti, 2 unidades de falconetti para aguantar, me imagino, las torres, sobre todo al inicio. Y de SL, las unidades las veo más dentro de lo normal. Del lado de OF, por ahí variando un poco con el meta de las unidades, llevando bastante unidad violeta. Esto se va a ver reflejado en la cantidad de unidades al iniciar la partida. OF probablemente tenga muchas más unidades, ya que usualmente las unidades violetas componen más unidades por batallón, ¿no? Unidades. Aunque los berserkers disminuye un poco esto, pero vamos a ver cómo va. A ver, ahí vienen todas las unidades que está llevando. Si se dan cuenta, OF apostando más por las unidades violetas, SL, sobre todo unidades doradas. Las que ya todos conocemos, cegadores, modao, caballería. Y de hecho, ahora que noto bien, SL no está llevando mucha caballería, está apostando más por la infantería SL. Va, y entonces la partida arranca rápidamente SL posicionando esos falconetti para cubrir las torres de asedio, sobre todo las dos torres frontales y la torre lateral. Usan unos falconetti para las dos torres frontales y otros falconetti para la torre lateral. Estos falconetti que están a la derecha cubren tanto la torre lateral como la torre frontal, así que son de mucha ayuda. También en la parte final del mapa vemos que hay un jugador probablemente posicionando culebrinas en la parte final del mapa. Estas culebrinas ayudan bastante a cubrir las torres de asedio y es bastante seguro ya que no te las pueden destruir fácilmente con morteros. Tampoco contra buchets es medio complicado atinarles estas culebrinas que están posicionadas bien atrás del mapa. Y al menos el primer try de torres, el primer intento, no creo que lleguen para nada. Creo que van a aguantar bastante SL, sobre todo la muralla, van a hacer bastante tiempo. Los veo con intenciones de agotar a la artillería en las torres de asedio, así que se le va a complicar un poco a OF si no juegan de forma muy agresiva el hacer llegar estas torres de asedio. Y ahí caen las torres frontales, la torre lateral también ya ha caído, el único que va a llegar es el ariete. Veo muchas unidades posicionadas por parte de OF en la puerta central, creo que se viene un rush por la puerta central. SL, Ecliptus, no veo que esté movilizando muchos jugadores, ahí ya empiezan a llegar jugadores para hacer una ratonera probablemente en la puerta central. Se abre la puerta, empiezan a entrar algunos jugadores, parece que no, se dan cuenta que está bien protegido, tienen que retroceder, tienen que tener mucho cuidado ahí porque las balistas o las metrallas pueden llevarse un kill fácilmente. Y no logran, y querían sorprender un poco ahí OF tratando de ingresar por centro, pero creo que Cliptus estaba bien preparado para esto y no permite que pasen por ahí, efectivamente. Ahí vemos modao, vemos cegadores también, me parece ver por ahí. O sea, están bastante bien preparados para entrar. Uy, y se preparan, ¿eh? Se preparan. Aún así van a entrar. Meten con mucha unidad dorada, mucha unidad dorada, violeta. Veo picas imperiales. Veamos si pueden abrirse paso. Tratan de armar ahí los escudos en la parte de adelante. Puede que sea un bait esto. No están entrando. Van hasta la entrada antes de cruzar la puerta. De momento, OF se mantiene ahí. Está plantando metrallas, me parece. No han pasado de la puerta, se mantienen ahí. Y por la parte de afuera están empezando a retroceder las unidades. Empiezan a retroceder las unidades de los jugadores. Creo que era más un bait esto. Igual SL los espera bastante pacientes en la parte de atrás. Uy, ahí esa lanza se termina metiendo. Probablemente va a terminar muriendo. Gravísimo error de esta lanza. ¿Qué quería hacer ahí? Se mete entre todas las unidades. Lo mismo hace la pica. Puede escapar a tiempo la pica gracias a esos saltos hacia atrás que le dan momentos de vulnerabilidad. Y nada, de momento tranquila la partida. No llegan a chocar todavía las unidades. Trataron de hacer un push por la parte central, pero SL estaba bastante atento.
Y todo esto les da tiempo para que lleguen la torre de asedio. Creo que es lo que buscaba finalmente OF, ganar tiempo para que las torres de asedio puedan llegar y lo consiguen. Una de las torres termina llegando. No creo que haya sido por falta de artillería, creo que es más por rotación. Eclipse se centra un poco en la puerta principal y descuida esta torre de asedio, la cual termina llegando. Ahora se le complica un poco la partida de Eclipse en el sentido de si. De que ya no pueden ganar más tiempo en el punto A. Aún así, OF tiene tiempo todavía para intentar que llegue la segunda torre de asedio y hacer un ataque mucho más seguro. Igual atacar por una sola torre de asedio es medio arriesgado porque el defensor te puede cerrar el acceso fácilmente y te termina encerrando en un camino en el cual vas a recibir mucho daño de las unidades. Así que de momento no creo que todavía se animen a ingresar. Ahí van a jugar con los trabuchets, tal vez tratando de llevarse unidades. Uy, ese trabu casi impacta bien, ¿eh? Por suerte movió las unidades. Falconetis desde la parte de atrás apoyando el ataque para OF. Ya por la parte lateral también han subido varios jugadores sin unidades de momento. La torre lateral todavía no ha llegado. Por la parte central también empiezan a ingresar unidades. Empiezan a ingresar ahí esos modados en la parte de atrás, segadores para seguirles el paso. Sin embargo, estos Falconetti apoyando por parte de SL también estorban bastante el intento de push por parte de OF. Eclipse aguanta bastante bien con los modados. Y los segadores es suficiente para limpiar el intento de push por parte de OF. Sin embargo, OF aprovecha esto para subir por las escaleras. Empieza a ingresar por la única torre de asedio que ha llegado a la muralla. También por la parte lateral, ya algunos jugadores avanzando. Y justo sucede lo que les digo: Eclipse trata de encerrarlos en la escalera. No les da acceso para que puedan pasar. Sin embargo, la cantidad de unidades que moviliza OF les da una ventaja al momento de pushar. Trabuchet hacia la parte de atrás para descontar algunas unidades. Tratan de bloquear el punto solo con jugadores. Ahí van llegando los refuerzos por parte de Eclipse. OF tiene que rotar un poco. Gana el push por la escalera. Sin embargo, los van a encerrar por dos flancos. Por la parte derecha empiezan a llegar unidades por la escalera. Por la parte izquierda va llegando el recambio también de unidades por parte de Eclipse. Los van a encerrar. Trabuchet que no ingresa bastante bien. Las puertas imperiales tratando de aguantar un poco, no va a ser suficiente. Los modados hacen suficiente daño para romper rápidamente esas puertas imperiales. Carga de segadores por parte de Eclipse, los empiezan a sacar de la muralla. Quedan aún algunos jugadores de Eclipse ahí. El avance de picas imperiales, me parece, vienen dos batallones de Berserkers. También segadores por parte de OF, aguantando bastante bien. Trabuchet por parte de OF, y este Trabuchet sí hace bastante daño a las unidades de Eclipse. Aún así, no es suficiente para poder aguantar el push en la muralla. Y poco a poco empiezan a desaparecer las unidades de OF y tienen que empezar a retirarse los jugadores si no quieren también perder la vida en este push. Ambos equipos pierden muchas unidades, OF pierde más jugadores, tienen que aguantar un poco, reagruparse. Hay otro Trabuchet que entra bastante bien por parte de OF. Eclipse logra aguantar la muralla, sin embargo, también le cuestan bastantes unidades. Y estos Falconetis de la parte de atrás de OF siguen haciendo bastante daño. Daño sostenido. Viene caballería de Eclipse. Cuidado, viene caballería de Eclipse desde la parte de atrás. Veamos si se animan a salir. Parece que no. Ahí hay una caballería rondando por parte de Eclipse. OF se empieza a reagrupar. Ya todos los jugadores vivos. Solo un jugador que acaba de respawnear. Otra vez van a hacer un intento de push por la única torre que ha llegado a la muralla. Trabuchet contra todas las unidades de Eclipse. Va a hacer muchísimo daño este Trabuchet. Efectivamente, entra muy bien el Trabuchet. Trata de bloquear Eclipse. Ahí los Claymore, los gaiteros empiezan a hacer el grito de manera ofensiva. Avance piqueros imperiales, veamos si es suficiente. Entrando con mucha infantería, OF quiere ganar esto el todo por el todo. Está apostando, ya se le va el tiempo, no le va a dar tiempo para otro push. Empiezan a chocar completamente las unidades. El estandarte plantado por parte de OF aguantando bastante bien, se abre en paso. Eclipse trata de aguantar con los modados, pero no es suficiente. Carga de segadores por la parte derecha. Chocan y se deshacen contra estos Fortebracho. Viene otra carga de segadores a chocar contra las Fortebracho y parece que logran avanzar. Los van a sacar a OF, empieza a retroceder, empiezan a desaparecer todas las unidades de OF. Eclipse se recupera, llega el recambio de unidades a tiempo. Estos segadores les juegan mucho a favor. Caballería por la parte baja del mapa por parte de Eclipse, tratando de hacer algo de estragos. Estos Keshik, sin embargo, no hacen mucho daño y terminan muriendo. Tiene que retroceder ahora Eclipse a la muralla y mantenerse ahí. Todos los jugadores de OF han muerto y creo que no les da el tiempo para otro push.
Arriesga bastante OF al pushar por una sola torre de asedio y Eclipse no les da espacios. Defiende bastante bien, los acorrala en esa torre de asedio porque sabe que ahí tienen la ventaja. Responde bastante bien, el recambio bastante rápido, bastante atentos también por la parte baja del mapa. Y OF creo que ya solo cuenta con caballería. Van a empezar a entrar por la parte baja del mapa y tratar de llevar lo último que les queda a la torre. Ya no les queda tiempo, tienen que darse prisa. OF contra el tiempo, el último push. Y ya no veo unidades de calidad por parte de OF. Empiezan a llegar ciervos, unidades grises. Eclipse todavía con mucho modao y mucha unidad potente, mucha unidad dorada para aguantar esto. Ahí vienen los modao para bloquearles el acceso. El fuego barciano metiendo este daño en área que es muy molesto. Ahí otra vez el fuego barciano tratando de fastidiar muchísimo. Hace mucho daño. Es muy molesto este fuego barciano para hacer una unidad azul. Resulta bastante bien. Trata de avanzar poco a poco ahí con estos escudos. Yelmo de hierro, sin embargo, no es suficiente para empezar a sacarlos a Eclipse de la muralla. Llegan los segadores de Eclipse, empiezan a borrar todas las unidades grises, empiezan a hacerlos retroceder por las escaleras. Y esto es un GG. OF no logra llegar al punto A, no logra tomar el punto. Eclipse rota muy bien, defiende muy bien. Y lamentablemente se queda corto de tiempo OF y corto de unidades también. Ambos equipos chocando muy bien, bastante arriesgado el push por parte de OF por una sola torre de asedio. Sin embargo, Eclipse hasta diría que hizo llegar esta torre de asedio de manera intencional, para forzar a que pushen solo por una torre. No me sorprendería. Sale ya Eclipse a limpiar el mapa y vamos 1-0 entonces. Eclipse se queda con la primera partida defendiendo y ahora le toca atacar a Eclipse. Veamos qué tal lo hace, qué tal ataca a Eclipse. Uf, veamos la siguiente partida.